Y muy buenas, estamos en Príncipe de Persia, las arenas del tiempo. Bien, en esta ocasión les voy a mostrar. No voy a hacer un gameplay, sino que voy a mostrarle las espadas con las que puede jugar el príncipe. Ninguna de estas espadas es salteable, es decir, sí o sí van a jugar con ellas si juegan el juego. Y la primera espada es la que viene por defecto, la que trae el príncipe nada más comenzar la historia. Esta espada no tiene mucho daño. La verdad es que los enemigos los enemigos humanos los puede matar muy fácilmente, excepto si estos bloquean, ¿vale? Si los enemigos bloquean, cuesta más matarlos. Pero a los enemigos que no bloquean se les puede matar muy fácilmente. Por lo demás, cuando estos son convertidos en monstruos de arena, los monstruos de arena son mucho más resistentes y sí o sí van a costar poder matarlos. Bien. El diseño de la espada es muy simple. Puede encadenar combos básicos, nada más. No tiene ningún ataque potente ni nada. Y básicamente es una espada de combate normal y sencilla. Bien. La segunda espada que veremos a continuación es una espada más rústica. He intentado buscar información de cómo se llama la espada, porque las armas tienen su nombre, ¿vale? Pero no he logrado encontrar nada. Sé que por ahí algunos le pusieron un nombre, pero no hay información oficial, o por lo menos yo no he encontrado información oficial de los nombres de las espadas. Bien, esta segunda espada se obtiene en los baños, ¿vale? Y hay que conseguirla obligatoriamente, es decir, no podemos continuar si no tenemos esta espada, ¿bien? La gracia de esta espada es que tiene un ataque pesado, el cual requiere un tiempo de carga para poder hacer uso de él. Y la otra particularidad que tiene es que es sumamente resistente y por lo tanto puede derribar muros. La gracia de esta espada también es que el daño que hacemos con ella aumenta. Es decir, con la espada anterior el daño que hacíamos era muy bajo. Solamente podíamos afectar a enemigos que fueran básicos, y con esta ya el daño que hacemos es mucho mayor. Si el enemigo está desprevenido, lo podemos matar mucho más fácilmente. Bien, esta espada nos acompañará también una gran parte de la historia, ¿vale? Son alrededor de cuatro espadas y cada una más o menos aparece a cada 25% del juego, a excepción de la última, que aparece casi al final solamente. Esta tercera espada, que viene a continuación, es una espada muy bonita, tiene un diseño bastante llamativo. Esta espada la recogemos muy fácilmente en la segunda ocasión, ya que sí o sí vamos a terminar llegando al lugar donde se encuentra esta espada alojada y la vamos a tomar de forma automática, al igual que las otras. Bien, esta espada, al igual que la anterior, puede derribar muros. Y tiene muchísimo más daño que la espada anterior. También se pueden hacer ataques cargados. Y los ataques que se hacen con esta espada son mucho más rápidos. Al menos yo lo considero así. Son mucho más rápidos. Y ligeros de lo normal. Bien, y la última espada, que es la que estamos viendo a continuación, que se conoce como la espada de agua, según algunos, o espada elemental. Espada elemental, no, la espada de agua es de otra. La espada elemental, esta espada es muy potente, muy poderosa, tanto que no necesita la daga para encerrar la arena de los enemigos, sino que simplemente al golpearlos con esta espada, los enemigos son destruidos al instante. La particularidad, eso sí, que al no ser encerrados, se vuelven a invocar nuevos enemigos, es decir, tú puedes matar a muchos enemigos fácilmente con esta espada, pero también te van a ir apareciendo muchos más, hasta que se acaben los enemigos de alrededor. ¿Vale? Formas de conseguir cada una de las espadas. Primero, la primera espada se obtiene de forma automática. No hay que hacer absolutamente nada para poder llegar a ella. La segunda espada se obtiene en los baños. Y para ello hay que pasar una serie de puertas. Hay que activar algunas puertas, algunas palancas.
lo cual termina llevándote al lugar donde está la espada y con eso poder seguir avanzando en el nivel. Puedes ver este video de cómo conseguir la espada en mi video, el cual te lo dejo linkeado en las tarjetas y en los comentarios. La tercera espada se obtiene también de una forma muy sencilla. Básicamente el... Bien, la segunda espada, la tercera espada se obtiene básicamente mientras estamos en la biblioteca intentando salir, básicamente. Hay una palanca a la que debemos acceder y en la cámara donde está dicha palanca está la espada. Bien, tuve que buscarlo porque no me acordaba mucho de cómo era. Pero es imperdible porque de todas formas... Al momento de acercarse a la espada ya el príncipe la recoge, no hay más misterio. Bien. El video de cómo obtenerla se los dejo en la tarjeta y en las descripciones. La última espada se obtiene tras llegar al reloj de arena la primera vez y poder y luego tener la discusión con Fara, lo que nos lleva al lo que es la tumba. Bien, para aquellos que no hayan visto el capítulo, lo pueden ver aquí en lo que es la tarjeta, está el capítulo para conseguir la espada y para saber cómo sigue la historia en esa parte. Bien, y en esta parte debemos completar un puzzle de luz, ya que en estos momentos no tenemos espada porque hemos perdido la anterior. Y básicamente hay que hacer el puzzle. El puzzle es bastante, bastante simple, la verdad. No hay mucho que destacar sobre el sí mismo. Pero una vez que tenemos la espada ya podemos enfrentarnos al visir. Pero la particularidad de esto es que una vez que lleguemos al reloj de arena para poder deshacer todo lo que hicimos, volveremos atrás y tendremos que volveremos al punto en el que estamos en el campamento base antes de atacar la ciudad. Ahí ya perdemos la espada porque ya no va a estar con nosotros. Obviamente vamos a volver a la espada del principio. Pero eso es todo. Si quieren ver los videos de cómo específicamente se obtienen dichas espadas, pueden verlo en las tarjetas. Ahí se ve completamente cómo se debe hacer. ¿Vale? Y podrán además seguir lo que es la historia. Si les gustó este video, no olviden suscribirse. Si les gustó obtener esto o quieren algo más detallado, espada por espada, mucho más simplificado que esto o mejor explicado que esto, les planteo una meta de 20 likes. Tengo 90 suscriptores, 20 likes no debería ser problema. Y si quieren que haga lo mismo con un video similar sobre las espadas del el alma del guerrero, también lo puedo hacer, pero para eso la meta es de 60 likes, ¿bien? Si tienen dudas no olviden comentarme. Pueden dejar sus comentarios en la caja de abajo. Y eso, síganme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también en mi sitio web. ¡Hasta luego!